Continuamos en Ciudad Real Capital, pero nos vamos al Hospital General Universitario de Ciudad Real Capital. Allí, este miércoles, en la mañana de este miércoles, en el aula 1 del Hospital Universitario de Ciudad Real, se celebraron las segundas jornadas sobre el manejo de la encefalomielitis, mialgia y síndrome de fatiga crónica, como decimos en ese Hospital General Universitario de Ciudad Real, unas jornadas que se llevaron a cabo durante todo el día de este miércoles. En Castilla-La Mancha, con estas enfermedades, estaremos alrededor de 100 personas inscritas en la asociación, más, bueno, y reconocido, a ver si me entiendes, sí, con la enfermedad diagnosticada. Entendemos y sabemos y somos conscientes de que hay muchos más, pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de sensibilidad química múltiple, Ciudad Real pues tiene muchos más casos que el síndrome de fatiga crónica, que por ejemplo están en Toledo, están en Guadalajara, están en Albacete. Entonces intentamos entre todos, al fin y al cabo, todos los que formamos la asociación somos enfermos, y lo que intentamos es que ojalá y esto pudiera llegar a ser, pues sea que tuviéramos una unidad multidisciplinar, que bueno, que en esto se está también trabajando, pues para que el día de mañana tengamos un sitio de referencia, por lo menos en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde estas enfermedades puedan ser atendidas, puesto que se necesita, pues no solamente un internista, sino que se necesitan nuestras especialidades, y bueno, pues en eso estamos. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, cuando llegamos a la alcaldía en 2015, desde luego apostamos muy fuerte por las entidades, por ayudar, pero no solo ayudar, sino que es de justicia, establecer medidas económicas que fueran encaminadas a revertir las situaciones que las entidades venían denunciando a lo largo de todo este tiempo. En este caso, bueno, pues dentro de las convocatorias que tenemos en la Concejalía de Acción Social, este es uno de los proyectos que se financian en colaboración con la Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple.